Billy. No lo hagas, ¿sí? Yo me haré cargo. Lo haré en el próximo intercambio, ¿sí? Te llamo después. No, 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 el oro. ¿Dónde está él? ¿Qué demonios? Advertencia. Estos ladrillos fueron colocados con oro robado. Volveré a reclamar lo que es mío. Vamos. Vamos. Misha, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En la piscina. Misha. Misha. Misha, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡A las escondidas! Uno de mis juegos favoritos. ¡Sal! ¡Sal! ¡Donde quiera que estés! ¡Puedo oler a un ladrón! ¡Un gusano ladrón y apestoso! ¿Ahora cuál puede ser? ¡No hay oro en ese! Quizás en este que sigue. ¿Estás listo para conocer a tu rival? Tenemos un trato que cerrar.
¿Este o este? ¡El oro! Por favor, solo intentaba mantenerme a mí mismo. Eres negociador de oro. Ganas dinero con el trabajo de otras personas. Pagué por ese oro. Y ahora pagarás el precio máximo. Espera, espera, espera. Te dije que puedes tomarlo. Eres igual a los demás. Serás castigado. No, dijiste que podíamos hacer un trato. Eres un negociador de oro, ¿verdad? Cierto. ¿Cuál es el valor de un alma en oro? Disculpa. ¿En cuánto valoras tu alma? Por favor, solo intentaba hacer mi trabajo diario. ¡Eres un gusano egoísta que constantemente subestima mi oro! No, no lo hice. Te haré un último trato. ¿Cuál es? Tú viviste de mi oro, ¿verdad? Así es. Bueno, ahora mi oro vive en ti. Lo estoy vomitando. Lo estoy vomitando. Me alegra que mi oro te haya dado una vida de lujo. La rabia del duende. Hola. Sí, ¿quién habla? Lily, soy Sean West de Red Tower Solicitors. Perdón, ¿sobre qué asunto? Se trata de tu herencia de la finca Marigold. Perdón, ¿de la finca Marigold? Oh, no. Lo sé. Oh. Oh, son estupideces. Así que te acaban de entregar las llaves. Sí. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Hablaste con tu madrastra al respecto? Tu padre debió ser muy importante para ser dueño de la finca. Bueno, está tan sorprendida como yo. No sabía que tenía una finca. Sí, y esto es definitivamente legítimo. Digo, hemos salido durante 5 años y ni una sola vez has mencionado a tu padre, menos a tu hermano. Eso es porque no sé mucho sobre mi padre. Murió cuando era niña y Linda me crió. Entonces, ¿por qué heredaste ahora y no cuando murió tu papá? Jane. Bueno, solo digo, cuando murió hace tantos años, apuesto a que hubo algunas cosas valiosas. Entonces, ¿por qué todo quedó en manos de Stuart? No lo sé, Jane. Sí, no parece cuadrar, eso es todo. Digo, a pesar de todo, lamento tu pérdida. Gracias. ¿Y qué vas a hacer con el lugar? Bueno, se me ocurrió la idea de transferir el salón para allá. Pero todo lo que tengo está aquí. Tengo a Ben, mis amigos, mi familia, toda mi vida en realidad. Quizás un nuevo comienzo te haga bien. Ayer decías sentirte atrapada en tu rutina laboral. Eso no significa que tenga que mudarse al otro lado del país. Sí, tal vez la puedas vender. Bueno, la verdad siempre quise viajar. ¿Sí? Cuidado, pronto tú y Ben estarán cruzando Europa en una caravana. Entonces, ¿cuándo visitamos el lugar? Thank you.
Así que, ¿está todo listo para partir? Sí, gracias por venir con nosotros. No seas tonta, obvio que iría. Sé que debe ser muy difícil para ti. Sé cuánto amabas a mi papá. Sí, significó mucho para mí. Bueno, recuerdo que cuando lo conocí eras tan pequeñita. Ya eres toda una adulta. Lo sé, yo solo... En verdad desearía haberlo conocido, ¿sabes? Casi nunca hablas de él. Me sentía fuera de lugar, digo. Acababa de fallecer. No tenía dinero, había asumido la responsabilidad de criarte sola y... ¿Sabes? Es mejor dejar algunas cosas en el pasado. Siento como si hubiera sido una gran carga para ti. Oh, no, no quise decirlo así. Tú sabes que eres mi mundo, ¿sí? Lo sé, lo siento. Es solo que me siento tan abrumada con todo esto. Ni siquiera sé cómo se conocieron. Por el amor de Dios. Bueno... Pues estaba en Hindú y un grupo de chicos estaba en la ciudad. Todos nos dejamos llevar y antes de darme cuenta, estaba en un hotel 5 estrellas siendo seducida con champán. Recuerdo esa noche. Él era todo un caballero. Había perdido a tu mamá, pero te tenía a ti. ¿Sabes? Era corredor de bolsa. ¿Era corredor de bolsa? Ah, sí, digo, sabía que tenía dinero, pero no sabía qué tanto. No sé por qué me ocultó todo eso. Bueno, supongo que pronto averiguaremos por qué. Sí. Como sea, tenemos un largo viaje, así que bebe. Duerme un poco. Haré unos panqueques en la mañana. Te amo. Te amo. Bolsa de cambio Marigold. Contactos. Bienvenidos a la bolsa de bienes y monedas de Marigold, donde intercambiamos su oro por dinero constante y sonante. ¿Quieres que reparen tu coche, pero no tienes suficiente para el gasto extra? No hay problema. Cambie su anillo de bodas por una garantía de recompra que se adapte a sus necesidades. ¿Se descompuso el boiler? ¿Pero no puede pagar la reparación? Mantenga a sus niños felices intercambiando sus joyas en uno de nuestros populares planes financieros. Recompra garantizada a una tasa de interés fija. ¿Alguna vez has tenido suerte buscando medallas? ¿Alguna vez has visto el brillo al final del arco iris? ¿Sabes a quién llamar? Stuart Marigold. Enlace aquí o llame al 0208-684-GOLD. ¡A desayunar! ¡Ya voy! Linda hace un desayuno increíble. Lo sé, guárdame un poco, ¿quieres? Sadie viene en camino y Jane debe venir detrás. Muy bien, debemos apurarnos entonces. No olvides tu bikini. Obvio no. No hay nada más sexy que una chica en la piscina. Como si tuviera una casa con piscina. Lo sé, es una locura. Un minuto estoy preocupada por quedarme atascada en la misma rutina de siempre del salón. Y al minuto siguiente siento como que este viaje va a cambiar todo nuestro futuro, Ben. Está bien. Primero que nada... No te presiones demasiado, ¿de acuerdo? Por lo que sabemos, podríamos ir y no ser más que una casucha en el bosque. ¿De acuerdo? Así que sí, esta es una oportunidad única en la vida. Pero relajémonos y disfrutemos por lo que es. ¿De acuerdo? Sí, tienes razón. Oye, dame. Siento llegar tarde. Cancelaron mi tren. Una historia probable. Chinga tu madre. Hay una cosa llamada nota del colono.
Es un mapa del terreno. Debes empezar a pensar dónde están los límites de los vecinos y ver que estén bien. Sí, debes ser súper cuidadosa en estos tiempos. Dios no lo quiera y pongas una valla 5 centímetros en la dirección incorrecta. Traje mi investigación oficial sobre la propiedad. Solo creo que deberías conocer a los dueños originales. De acuerdo. Si salimos ahora, estaremos ahí en unas 5 horas y media. Está bien. Bien. Aquí está tu nuevo hogar. Oh, por Dios. Tienes mucha suerte de que sean Tom Ford. Wow. Esa es la habitación más grande. ¿Deberíamos irnos? Oh, no. Mi cabeza da vueltas por el viaje. ¿Estás bien, mamá? Sí. Sería bueno mirar alrededor. Iré al auto por el resto de nuestras cosas. Ve y acuéstate. Oh, cariño, gracias. Sí, y no olvides la fiesta en la piscina al rato. Excelente. No me la puedo perder. ¿Dónde está la piscina? Bueno, de acuerdo con esto, está justo en la parte trasera de la casa. Antes utilizado para entretener a los clientes y consolidar acuerdos comerciales. Debió haber manejado contratos importantes. Razón de más para quedarse atrapado y disfrutar de los alrededores. Regreso enseguida. Te acompaño. ¿Y qué es lo primero que pensaste? Sí, estoy emocionada. Obviamente se mantuvo en perfectas condiciones. Pero muy en el fondo no puedo creer que todo esto fuera de mi padre. Y tenía un hermano aquí del que no sabía nada. Lo sé, debe ser difícil de creer. Sin embargo, mira la oportunidad que se te dio. Mira alrededor, este lugar debe valer una fortuna. Sí, tienes razón. Incluso podrías comprar tu propio salón, ya que lo tengas. Debes concentrarte en ti ahora. En tu futuro. Supongo. Vaya, este lugar es increíble. ¡Termina! Alana, niñera, 12:17 p.m. Oye, ya casi llego. Mira este. Vamos por aquí. Oh, mira. Wow. Esto es tan lindo. Oh, Dios mío, está hermoso. ¿Esto es mío? Sí. ¡Oh, genial! ¡Guau! Oh. Vaya, un bar de verdad.
Piensa en las increíbles fiestas que podríamos tener aquí. Esto es la tierra de nunca jamás. ¡Mierda! ¿No quedó alcohol aquí? No, el original se añeja como el diésel. Eso es muy poco probable. Ese es un buen punto. ¿En dónde están todas las cosas de Stuart? ¿Vieron algo en la casa? No pensé en ver. Yo tampoco. No sé. Tenemos que investigarlo una vez que volvamos. Quizá el personal que vivía aquí se llevó sus cosas. ¿Todavía trabajan aquí? Sí, claro. ¿Quién más crees que cuida la finca? Chicos, miren por aquí. Vaya, es hermoso. Sin zapatos, en el área de la piscina. ¿Les gustaría tener un accidente? La piscina vuelve a abrir a las 6. Claro, no hay problema. ¿Cuál es tu nombre? Misha. ¿Quién de ustedes es Tilly? Soy yo. Es un placer conocerte. Igualmente. Lo primero que puedes hacer es recortes. Shh, no seas mala. Su busto es asombroso. Ha estado aquí algo de tiempo. Quizás. Es solo una empleada. Por supuesto. Extraño la jardinería. Yo no la extraño tanto. ¿Vives en una vieja casa victoriana? Sí. Hace mucho frío. Al menos puedes tomar el sol si quieres. Sácame de mi apartamento de mala muerte. No con mi vecino, es un pervertido. Ni siquiera puedo usar shorts sin un comentario acosador. ¿Qué es eso? No lo sé. Quizás un tipo de hierba. ¿Qué son? ¡Oh, es un trébol! ¡Oh! Es un trébol de 4 hojas. Son conocidos por traer suerte y protección a los portadores. ¿Un viejo mito irlandés? Las 4 hojas representan fe, esperanza, amor y suerte. Lo aprendí en mi clase de herbolaria y culturas antiguas. ¿Pero por qué son las únicas plantas aquí y las demás? ¿No hay más nada aquí? No lo sé. Se siente algo raro. Ah, es pura casualidad, eso es todo. Me sorprende incluso que quiera localizarme. Ahora escucha. Te amo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Estoy muy orgulloso de ti y de todo lo que has logrado. Esto no pudo haberle pasado a una mejor persona. Muero por ver qué me depara el futuro. Oh. Vamos. No, honestamente, son tan divertidos ambos. Hola. ¿Cuánto tiempo dormí? Solo un par de horas. Te guardamos un poco de comida en el horno. Oh, gracias, cariño. Cierto. Ahora que estamos aquí. ¡Yay! Gracias. Por Tilly. ¡Por Tilly! Quien tiene toda la suerte de los irlandeses. Es mi especialidad tropical. Está perfecto. Bueno, chicos, déjenme tomar una foto. ¿Qué es eso? ¿Qué? Déjame ver. Hay algo en la piscina. Es un dinosaurio.
Mira, justo ahí. No veo nada. Yo voy. ¿Eso es oro? ¡Chicas, miren! ¡Eso es oro! ¡Oh! ¡Es oro, ¿verdad? El que lo encuentra se lo queda. ¡Oye, déjame ver! ¡Mira! ¡Hay más oro! Espera, ¿oro? ¡Solo miren! Quizás deberíamos guardarle un lugar seguro antes de emborracharnos más. Sí, buena idea. Creo que hay una caja fuerte arriba. Iré a guardarlo. Ladrona, dame mi oro. Tienes una oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Se supone que esto es una especie de broma? Una foto con mi cara tachada y una nota llamándome ladrona. Qué maduros, chicos. Esto. ¿Quién se está riendo? Ven, ¡qué inmaduros! ¡Ah! No es gracioso, cariño. Pues a alguien le pareció gracioso. ¿Sabes? Cuando eras pequeña, siempre te encantaban las curitas de colores brillantes. Eran tus favoritos. Pero tu papá siempre lo odiaba, porque siempre te ponía uno, siempre te lo arrancabas de inmediato y pedías otro. No recuerdo eso. ¿Pero por qué a mí? Literalmente he intentado muchas veces empezar de nuevo con ella. No puedes empezar a señalar con el dedo a la gente, Tilly. ¿Así que pensamos en Jane? Ya ves, mamá. Sadie también lo cree. Déjame ver la nota de nuevo. Digo, ladrona. No hablamos de oro, ¿verdad? Pensé que habíamos superado esto. ¿Estamos hablando de Ben? ¿Crees que aún esté...? Ay, ve la forma en que lo mira. Yo también, pero... pensé que ya sabía dónde estaba la línea. ¿Así que ella aún lo ve como si lo hubieras robado a su amigo? Sí, estoy segura que sí. Sí, ella me dijo que se sentía atraída por él. Pero yo también, fueron los primeros días y supe que yo también le gustaba. Aún así fue una chingadera, Tilly. Sí, y me disculpé mil veces. ¿Qué más quieres que haga? La nota es rara. No puedo evitar pensar que hay algo más en esto. Espera. Cuando me fui a dormir hace rato, había un sobre en el piso y era del mismo tamaño que ese. ¿Qué, cuando recién llegamos?
¿Pero por qué vendría con una foto tuya con la cara tachada? ¿Cuándo tendría Jane tiempo para hacer eso? A menos que todo fuera planeado. No, estoy segura que no está tan loca. ¿O sí? Alana. Hola, lo siento, tenías razón. El limpiador de piscina está reservado para el jueves, así que puedo ver a Romerio por unas horas mientras lo solucionamos. Oh, genial. Si pudiera, sería perfecto. No hay problema. Oh, dejé su manta en la lavadora. Parecía que necesitaba una lavada. No puedo recordar la última vez que lo lavaron. Estará feliz por la mañana. Como sea, te veré el jueves entonces, Misha. Nos vemos entonces. Adiós. ¿Eso es oro? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Misha? ¿Eres tú? ¡Dame el oro, ladrona! ¡No! Entonces, ¿qué es ese objeto brillante en tu bolsa? ¿Tienes el hábito de tomar lo que no es tuyo? Yo solo tenía curiosidad. Yo no quise robar nada. No. Pensaste que te saldrías con la tuya, ¿verdad? Por favor. No. ¡Te lo mereces, pequeña ladronzuela! ¡Romerio! Estoy tan orgulloso de ti. Tu hija es una ladrona y tú manejas mi oro.
No es un bollo. No, no lo es. Definitivamente no es un bollo. ¿Qué pasa? ¿Quién hizo esto? ¿Qué pasa, mamá? Encontré esta nota en el baño. Hasta aquí llegó la broma. De acuerdo, escúcheme, chicas. Necesito honestidad. Por supuesto. ¿Fue alguna de ustedes? No puedo creer que me preguntes eso. ¿Por qué demonios haría eso? ¿Qué podría ganar yo con esto? ¿Por qué nosotras? No lo sé. ¿De acuerdo? Es extraño. Todo esto es extraño. Mira, solo Tilly y Linda han recibido notas hasta ahora, así que... ¿Y si fuera una de ellas? ¿Pero por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas? Tu padre no sabe en qué se metió. ¿A qué te refieres? Pregúntale a tu madre. Ella estuvo aquí antes haciendo un montón de preguntas. ¿Qué? Ella vino. Vino a ver a Stuart. ¡Ladrona! Nunca toqué tu oro. ¡Ladrona! Te lo prometo. ¡Baja y sucia ladrona! Solo toqué el collar porque quería protección extra contra ti. No, 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 el oro. Misha, ¿dónde está el collar? Stuart, que tomar el oro era una mala idea, pero no me escuchó. Sabía que volverías. Y por eso saqué el collar de la chimenea. ¡Eres una delincuente! Ni siquiera estabas contenta con el botín de tu novio. Incluso te quedaste con el gusanito sucio de que vivía aquí, lejos de mí. Lo siento. ¡Lo viste morir! Y ni siquiera lo ayudaste. ¡Ayuda! Estaba preocupada por mi bebé. Y ahora tomaré tu alma. ¡No! Y la de tu bebé también. Ha ha ha.
y volveré por la tuya. Cuando tengas la edad suficiente. ¿Qué pasa? Fotos. ¿Fotos? Sí. Oh, es Stuart. A ver, déjame ver. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, escúpelo. Revisa la caja fuerte. Cierto. Ya tuve suficiente. Vamos abajo para poder averiguar qué demonios pasa. Esto es una locura. No pudimos ser nosotros. Estamos en la toma. Espera. Es una carta. Ay, Dios. ¿Ahora qué? Los pequeños y bestiales parásitos de la propiedad Marigold. Apúrate, Ben. Ya dilo. Lo que has tomado no te pertenece. Ríndete ahora o paga el precio máximo. Tomado. ¿Qué, el oro? Nos lo encontramos. Está en la propiedad de Tilly y no puedes robar lo que es tuyo. ¿A quién más le podría pertenecer? Oh, no. Tal vez deberíamos devolverlo. No. Estoy con Ben en esto. Nos lo quedamos. ¿Estás bien? Ya fue suficiente. Hay algo en eso. ¿Qué dice? Uno por uno, todos morirán. Quien va primero es aquella con la moral más baja. ¿Aquella? Supongo que me salvé. Ven. ¡Qué absurdas tonterías! ¡Qué gran lugar heredaste, Tilly! Ya me harté de esto. Necesito un poco de aire. ¿Viene? ¿Vienes, Ben? No. Está bien. Vayan ustedes, chicas. ¿Qué pasa, cariño? ¿Has estado aquí antes? No. Bueno, vi a Misha hace rato y me dijo que ya habías estado aquí. ¿Puedo ayudarte? Vine a ver a Stuart. ¿Te está esperando? No exactamente. ¿Linda? Está bien, Misha. Lleva a la señorita Mundy al estudio. ¿Quieres un trago? Estoy bien. Me disculparé por mi tono, Linda, pero como dejé muy claro por teléfono, no tenemos nada que discutir. Tu padre te dejó una gran herencia, ¿no? Sí, mi padre. Y como dije, tuvo otro hijo. No es cosa fácil de demostrar. Oh, traeré la pala. Lo siento. Estuvo fuera de lugar. Olvídalo. De hecho, dejémonos de pendejadas. ¿Algo quieres? ¿Qué es dinero? ¿Sientes que tienes derecho a algo? Oh, no yo, sino mi hija Tilly. Tu media hermana. Sí. Media, tal vez. ¿Así que no estás interesado en hacer lo correcto por tu hermana?
Ella no es mi responsabilidad y no seguiré discutiéndolo. Stuart, por favor, no estoy sugiriendo nada irrazonable. ¡Suficiente! Ella quiere el oro, es mío. Vete. Ahora. Eres igual a tu padre. Podría haber sido mucho mejor. Lo estuve vigilando a lo largo de los años. Una o dos veces traté de llamar para verme con él, pero dejó en claro que no le interesaba. Así que aún así, fui a verlo. No sé qué decir. Bueno, no hay mucho que decir. Mira, no tenía nadie, estaba solo. Y supongo que pensó que era mejor que te quedara a ti que en manos del gobierno. ¿Escuchaste eso? Sí. Creo que viene del carro. Iré a ver. No hay rastro de ella. Seguro no hubiera dejado a Romario solo. La vi hace rato y estaba actuando realmente extraño. ¿Un collar y una nota? Oh, Dios. Está dirigida a la difunta Misha Carton. Tiene una mancha de sangre. Olvida la nota, Tilly. Metamos a este pequeño bebito. Está muerto. ¿Qué pasa? Hubo un corte de luz. Intentaremos de nuevo más tarde. De acuerdo. Quizá deberíamos contarle a los demás sobre el bebé. Sadie todavía está descansando por el analgésico. De acuerdo, iré a buscar a Ben. ¿Dónde está Jane? Ni idea. ¿Crees que están juntos? Estoy segura de que no está pasando nada extraño. Bueno, iré a buscarlos. Nos vemos. Ben. Pendejos. Lo siento, Tilly, puedo explicarlo. ¿Cómo pudiste?
Descaradamente no te prestó atención. ¿No hubo atención, de verdad? Recuerda lo que te digo, ¿quieres? Se lo queda quien lo encuentra. Tú tomaste lo que era mío. Lo siento, Tilly, no es nada. Es un error. ¿Disculpa? No es nada, Jean. Amo a Tilly. ¿Sabes qué? Entonces, realmente no tienes nada. Quédate con el bastardo. Lo siento. Confiaba en ti, Ben, y me has defraudado. Todo porque estabas pensando con el pito. Lo siento. Solo déjame explicarte. Ni siquiera seas condescendiente, Ben. Solo sé un hombre y acepta la responsabilidad para variar. Bueno, lo siento, lo haré, lo prometo. Solo dame otra oportunidad, ¿de acuerdo? Déjame arreglarlo. Sal de ahí. Te necesito en la casa ahora. De acuerdo. Oh. ¿Salieron de la habitación? ¿Eso es un bebé? ¿Tilly? Algo pasó. ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Se te iluminaron los ojos cuando viste mi oro? Se parece. Aquí vamos. El destino te está llamando. Tienes el tiempo encima. Oh. Esto es bonito. Oh. No es real. No hay oro aquí entonces. Ah.
¡Picante! ¡Dame más! Sé ligera como una pluma. Incluso más ligera. Llevas mi dinero contigo. Ahora pagarás el precio. ¡Te perdiste una carta! Bonita colección de zapatos nuevos para mí. Escondamos al bebé. Tenemos que mantenerlo a salvo. Muy bien. Cuidado. Vamos. Anda, vamos. Anda, vámonos. Vayamos por aquí. Vamos. Vamos. Mamá, mira. Más tréboles de cuatro hojas. Debe haber algo aquí que necesita protección. Mira, más oro. No nos dejará hacer lo que... Es un duende. ¿Y qué demonios hacemos? Esperemos que esta pinche cosa funcione. ¿Qué se supone que hagamos? Debemos devolver su oro. No. ¿Viste lo que le hizo a Jane? Eso no bastará. Escóndete aquí. En el cobertizo. No, mamá, no, por favor. Regresaré a la casa. No. Debo traer al bebé. Está más seguro con nosotras. ¿Lo está? ¿Qué hay de Sade y Ben? Tengo que ayudarlos. Por favor, quédate. No. Espérame aquí. Y si no regreso, agarras el oro y corres. Y nunca dejes de correr. Nunca. De acuerdo. Y este par incluso me queda.
nada menos que tácticas sigilosas de la mismísima reina de las perras. ¿Tomas mi oro y después intentas ir por mis malditas joyas familiares? ¿Cómo te atreves? ¡Estoy detrás de ti! Una de ustedes me dirá dónde está mi oro. Pero si me dan lo que es mío, perdonaré una de sus almas. Ya te dije. ¡Chinga tu madre! Tienes una boquita asquerosa. Ahora dime dónde está mi oro. ¡Detente! ¿Tú tienes lo que quiero? ¿Tú tienes lo que quiero? Ese maldito collar. ¡Bruja! No puedes lastimarme. Nunca recuperarás tu oro. No puedo lastimarte físicamente, no. Pero tu mamá tiene unos hermosos ojos. Oh, sí. El oro. ¡Espera! Yo lo tengo. ¿Tienes lo que quiero? En mi bolsillo izquierdo. ¿Dónde está el resto? Eso es todo, lo juro. ¡Eso es todo! Ahora dime dónde está mi oro. O cómprate un bonito parche para el ojo. Mamá. Oye. ¿Buscabas algo? ¿Mi oro? ¡Dame mi oro! Mamá, oh Dios. Vamos. Vamos. Quédate cerca, mamá. El collar nos protegerá. ¡Hora de morir! Quizás escondiste el oro en tu cabeza. ¡Abrámosla y veamos! Oh, ¡espera! ¡Espera! ¿Qué quieres? Por favor, no la lastimes. ¿La mataré? Te daré lo que quieras, pero no lastimes a mi mamá. ¡Mira el oro! Mm. Mm. Mm.
¡Tengo mi oro! ¿Qué más podrías ofrecerme? Bueno, seguramente a un hombre guapo como tú no solo le interesa el oro. ¿Qué? ¿Estás loca? Tal vez. O tal vez solo me siento atraída por un hombre con poder. ¿Has besado a alguien alguna vez? Solo a la concubina de Satanás. Una vez. Solo un besito. Si no te gusta, nos matas a las dos. Trato. ¡Maldita bruja! Vamos, vamos. Está bien, vamos. Estás a salvo ahora. Mamá, deberías estar descansando. Estaba preocupada por ustedes dos. Hablando del pequeño, ¿qué vamos a hacer con él? Como dije hace rato, la policía lo solucionará. Su mamá debe estar muerta. La policía solucionará todo eso. No podemos decírselo. ¿O sí? ¿Sobre el duende? No. No podemos explicarle esto a nadie. Tenemos que irnos a empezar una nueva vida. Estarás a salvo ahora, pequeñín. Es lo mejor. Lo sé. Me encanta aquí. Sí, es ideal, ¿no? ¿Qué pasa, cariño? Hice unos pedidos anoche. Son para mañana. ¿Alguna vez pensaste estar en esta posición? Lo sé, pero el dinero no es eterno. Entonces disfrútalo ahora. Todo este lugar está completamente pagado. Conseguiremos trabajos de medio tiempo para cubrir gastos. Pero... ¿qué? Las Bahamas primero. ¿Segura que no gastaste todo tu dinero en ese diente de oro? Echemos otro vistazo. Miremos de nuevo.
¿Cuánto tiempo me dormí? No lo sé, pero lo necesitabas después de esa caminata. ¿Qué haremos para cenar? Deberíamos salir de nuevo. Bueno, podemos. Pero recuerda lo que dije sobre el dinero. De acuerdo, una última vez. ¿Por qué no te pones un nuevo atuendo? ¿Y te consigues un nuevo hombre? Felicidades. Elegiste un pueblo sin hombres menores de 60 años. Necesito un amigo con derechos. Tienes buen gusto por el oro. Es un bonito diente el que tienes ahí. El hada de los dientes me enseñó esto.
¿Mamá? ¿Te gusta mi nuevo collar?